Plaza de la Independencia, les damos la bienvenida a la emisión del 12 de agosto de 2022. Mi nombre es Natalia Sánchez y estas son las noticias más importantes de Zipaquirá. El pasado 8 de agosto se culminaron los intercolegiados 2022. Estos intercolegiados estuvieron inscritos por 1.500 estudiantes en el municipio. Carlos Povea, director de deportes, nos cuenta qué resultados dejaron los intercolegiados. Nos encontramos con Carlos Povea, coordinador de deportes del municipio de Zipaquirá. Carlos, bienvenido a las cámaras de Aprecus y cuéntanos el día de hoy qué actividad se está realizando. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos ven en este momento. Darle un saludo muy especial en nombre de nuestro alcalde, el ingeniero Wilson García, en nombre del gerente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes, el licenciado Freddy Espinosa. Nos encontramos hoy en la clausura de los Juegos Intercolegiados de la fase municipal y la entrega de indumentaria y garantías para la fase departamental de estos Juegos Intercolegiados. Bueno, ¿cómo se vino desarrollando esta fase de Juegos Intercolegiados? Bueno, para nosotros es importante mencionar que somos récord a nivel municipal en inscribir más de 1.500 niños en esta fase municipal en los Juegos Intercolegiados, con más de 500 deportistas que nos representarán en esta fase departamental, deportes como el baloncesto, el voleibol, el fútbol sala, fútbol de salón. Para nosotros es importante mencionar que instituciones privadas del municipio por primera vez se ve con mayor integridad en los Juegos Intercolegiados a nivel municipal. Los Juegos Municipales es la primera fase de todo este proceso que inicia a la detección de nuevos talentos deportivos en nuestra ciudad. Bueno, luego de esta fase, ¿cuál se viene? Bueno, desde mañana iniciamos una fase departamental, la cual se va a jugar en diferentes municipios de Cundinamarca, en diferentes deportes. Mañana iniciamos con baloncesto, fútbol sala y fútbol de salón y voleibol, en diferentes categorías. Bueno, hay programados algunos torneos para acá en Zipaquirá y en qué deportes vamos a estar participando. Bueno, es importante mencionar que desde nuestro alcalde, el ingeniero Wilson García, desde el gerente del instituto, hemos querido convertir a Zipaquirá en la ciudad de los servicios y las oportunidades deportivas. Con gran orgullo podemos decir que vamos a ser sede de los Juegos Intercolegiados en atletismo, en fútbol de salón, en voleibol. Bueno, y más o menos, ¿en cuántos equipos de cuántos colegios vamos a tener participación? En la fase departamental, acá en Zipaquirá, pues depende obviamente de todos los equipos que se inscribieron en los municipios, de toda la clasificación que se hace a nivel municipal para hacer esto a nivel departamental, pero creemos que alrededor de más de 1.200 deportistas van a estar en diferentes semanas del mes participando en la fase departamental de los Juegos Intercolegiados. Bueno, ¿qué es lo importante de tener este tipo de participaciones dentro del municipio? Bueno, los Juegos Intercolegiados a nivel de municipal es la primera detección de talentos que se hace de estos deportistas. La fase departamental indudablemente es el progreso que tienen todos los deportistas para ir participando, ir progresando a nivel departamental en el deporte. Bueno, muchísimas gracias. A ti muchas gracias. Quiero invitar a todos los niños y las jóvenes del municipio de Zipaquirá a que hagan parte del programa Zipaquirá Tierra de Campeones. Bueno, y nos acompaña Pilar Rodríguez, ella es profesora de Educación Física del Colegio Técnico Industrial. Pilar, bienvenida a las cámaras de Aprecus y cuéntanos un poco cómo fue la preparación para poder y para que los estudiantes hubieran tenido esta participación. Muy buenos días y emocionada porque pues igual durante los descansos en la institución yo iba mirando como los talentos de los diferentes deportistas, tanto de baloncesto como de otros deportes, y luego hicimos unos entrenamientos en las horas de la tarde. Algunos no se podían quedar, pues igual hay cosas e inconvenientes, salimos, nosotros tenemos una jornada extendida 3 de la tarde, entonces ellos van llegando 4 de la tarde a la casa y muchos padres de familia no los dejaban quedarse en entrenamientos o lo que sea, pero eso fue un gran sacrificio que ellos hicieron y gracias a esos sacrificios lograron llegar hasta este punto. Bueno, ¿cuántos estudiantes y qué deportes representaron? ¿De qué deportes hicieron parte? ¿Cómo fue el proceso? Desde el punto de vista, ¿no?, como profesora, como mamá también. Sí, sí, se unen las dos cosas, uno se vuelve mamá, psicólogo, docente, todo. En la institución somos dos docentes, Edgar Herrera y yo, Pilar Rodríguez. Él escogía a los chicos de fútbol de salón,
tanto femenino como masculino. Y yo tenía o tengo a cargo baloncesto, voleibol y deportes individuales. Bueno, entonces, ¿qué deportes hicieron parte o en qué deportes los estudiantes tuvieron participación en general? ¿En qué deportes? Fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto, atletismo, patinaje y nomás. Bueno, y por acá tenemos a uno de los participantes. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Andrés de Anjuya León. ¿Tu nombre por acá? Heidan Erley Veras. Ángel Gabriel Hidalgo Peroso. Camilo Córdoba López. Bueno, chicos, para ustedes, ¿cómo fue el proceso de preparación para poder llegar hasta este punto? Entrenar con la profesora Pilar. Ella nos enseñó varias técnicas y ella nos alentaba en cada partido. ¿Ella? Bueno, ¿cómo fue el proceso para conformar todos los equipos? Pues específicamente no salieron de todos los cursos, fue por cada curso salía mínimo un participante y lo que hacíamos era agruparlos y que saliera un solo grupo de hombres, o masculino y femenino. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta siguiente fase? A nivel del equipo, a nivel personal también. Trabajar como equipo, comunicarnos muy bien y llegar a ser buen equipo, buen trabajo y dar todo en la cancha. Bueno, ¿cuáles fueron los pilares fundamentales que tuvieron en cuenta para poder llegar hasta acá y poder consolidarse en esta etapa y consolidar precisamente también el equipo? Principalmente fue la disciplina, tanto como equipo como personal, porque el equipo pues siempre fue muy fundamental la participación de todo el equipo en este torneo y el mérito es completamente para todo el equipo, no para una sola persona. También nos acompaña José Gabriel, otro docente de educación física del Colegio La Salle. Bueno, bienvenidos a las cámaras de Aprecus y bueno, pues cuéntanos cómo fue el proceso de inscripción, el proceso para conformar los equipos. Bueno, muy buenos días para todos. Pues el proceso se realiza por medio de plataforma. Primero hacemos los juegos internos en cada colegio, los intramurales. De ahí sacamos las selecciones para los juegos intercolegiados. Se inscriben a la plataforma de los juegos Superate Intercolegiados. Colegiados, ahora Ministerio del Deporte, y se participa en la fase municipal. Bueno, ¿cuántos estudiantes estuvieron participando y en qué deportes? Nosotros en La Salle inscribimos 184 deportistas en atletismo, ajedrez, tenis de mesa, tenis de campo, los deportes de conjunto como lo es baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol de salón. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Pues campeones, en atletismo fuimos campeones, en tenis de mesa también fuimos campeones, tenis de campo también, en prejuvenil masculino fútbol, en prejuvenil femenino voleibol, en prejuvenil femenino baloncesto y en otros deportes individuales también fuimos campeones. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que vienen ahora en la otra fase? Pues es de representar ya a Zipaquirá como municipio, la fase zonal que inicia mañana en Tabio, las perspectivas es pasar a la final departamental. Bueno, y por acá tenemos a Juan Pablo Benítez. Juan Pablo, cuéntanos cómo te sientes, cuál fue tu experiencia y cuáles son las expectativas que tienes frente al torneo que se viene. Pues me siento muy alegre por haber quedado campeón en la prejuvenil de fútbol. Y mis expectativas son llegar a la final y ganarla para ir a participar en los Juegos Nacionales. Bueno, ¿hace cuánto practicas este deporte? Desde los 5 años. ¿A futuro te ves como practicando este deporte o lo haces como solo aprovechamiento del tiempo libre? No, sí, claro, me veo en un futuro llegando al fútbol profesional y esforzándome lo más que pueda por lograr. Bueno, y también tenemos a Hamilton Cruz. Bueno, Hamilton, ¿cómo estás? Cuéntanos en qué modalidad estás participando y cuáles son tus expectativas. Estamos jugando fútbol prejuvenil. Las expectativas que tengo son bien altas para quedar
campeones mañana y mañana ganar nuestro primer partido. Bueno, entonces regalámosle un mensaje a todas las personas que nos están viendo para que se incluyan en estos procesos, a todos los estudiantes, para que sigan practicando, para que hagan uso de, digamos que de estos espacios. Pues primero que todo, no solo el fútbol, sino el, en general el deporte, que es como algo para liberar la mente y como estar ocupado en algo y no haciendo cosas malas. Y ahora el dato financiero con Camilo Caicedo, director de Centro Regional Uniminuto Zipaquirá, quien nos hablará acerca de las inversiones inteligentes. Adelante. Qué importante es el saber cómo manejamos nuestros ingresos para la compra de inversión. Y decimos que la inversión puede ser la compra de un vehículo y ese vehículo, en cierta forma, en qué grado es una inversión y qué grado es un gasto. Si es una inversión, si tenemos claridad, si yo requiero el vehículo para movilizarme y en cierta forma cumple ese servicio de movilidad. ¿Cuándo es un gasto? Cuando se compra un vehículo pensando en tener la marca, cuésteme lo que me cueste, y de muchas veces por un tema de que si el vecino lo tiene, yo también lo tengo, a sabiendas de que eso me puede costar muchísimo dinero, no solo por la depreciación del vehículo, sino también por los costos financieros inmersos que trae la deuda de un vehículo, y más aún con las tasas de interés que están ahorita en el mercado financiero y en el tema de vehículos también no deja de ser importante. Entonces eso pasa en las personas naturales. Persona natural es nosotros, compramos un vehículo con un objetivo claro que es el podernos movilizar, estaría bien. Que si requiero tener una marca importante, un vehículo confortable para en cierta forma tener un relacionamiento que me sirva, estaría bien yo meterme en un tema de marca y de posicionamiento. Eso da posicionamiento y lo requiere, si se requiere ante un mercado de clientes y proveedores o un mercado muy gerencial, pues está bien porque le da cierto estatus. Ahora bien, cada cual dice, hace con su dinero lo que quiera. Entonces, si soy amante de comprarme las supermarcas, los qué costos, pero con mi dinero, pues yo lo he hecho. Lo hace uno con su dinero, pero no es con crédito, porque sería muy absurdo por darse un tema de estatus y confort con el dinero que no es mío, sino con el dinero que me financian, hacer ese tipo de compras e inversiones. Entonces hay que tenerlo muy claro. Y eso también pasa con las empresas. Cuando una empresa compra un activo fijo, una máquina, por el hecho de decir tengo la máquina, sin hacer análisis claros de cuánto va a rentar esa máquina. Y entonces compro la máquina por cambiar la máquina que yo digo que es la viejita máquina, pero resulta que cuando la voy a instalar me encuentro con situaciones de pronto con que la luz no es, con que el operario no lo tengo, y muchas veces cometemos el error de que compré la máquina y peor aún, con deuda cuando no la puedo ni poner a funcionar. Y vuelve a tomar importancia la máquina viejita, entonces la máquina viejita entonces sigue funcionando, y he visto muchos casos de empresarios que por un tema de impulso hacen una inversión en una maquinaria que pronto no necesitan, y la capacidad está la que tienen actualmente, es decir, sus bodegas donde tienen la maquinaria, abastece muy bien la maquinaria que tengan actualmente. Entonces no es necesario el hacer cambios tan bruscos si no se tiene garantizada la rentabilidad esperada de una inversión. Entonces, ¿qué es lo viable? Si yo voy a comprar una maquinaria, saber cuánto me va a costar la máquina y cuánto me va a rentar y en cuánto tiempo la voy a poner a operar y en qué medida ese sacrificio de desplazar la máquina viejita me serviría para poder mantener esa máquina actual. Muy importante eso, y peor aún, comprar una máquina con deuda, con un apalancamiento a través de una entidad financiera, cuando no tengo claridad cuánto va a rentar la máquina. Termino trabajando
para el banco, pongo a operar la máquina y resulta que la máquina escasamente da una utilidad y esa utilidad muchas veces se va a cubrir deuda. Y finalmente, pues no hicimos nada con esta inversión en esta maquinaria. Eso pasa en las empresas y en las personas naturales. De ahí que hay que tener claridad que tú con tu dinero, como persona natural, haces lo que quieres, pero con tu dinero. Inversiones inteligentes que no te impacten un tema de depreciación fuerte. Entonces es tu dinero y tú haces lo que tú quieres con tu dinero. Y reafirmo en eso, porque no puede ser que usted haga cosas que no son lógicas a nivel de rentabilidad con el dinero que le prestan entidades financieras. Y ahí usted está pagando un costo que es costo de deuda, más todos los costos que tienen inmersos las operaciones bancarias, que son las famosas comisiones que se cobran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí suma más y hay que ser muy inteligentes con el tema de cuánto yo tengo ingresos, cuánto es mi dinero, cuánto gasto y cuánto me endeudo. El endeudarme siempre se fundamenta en que si yo me endeudo es para invertir. Deudas que serían viables. Yo diría deuda de vivienda, perfecto. Deuda de educación, perfecto. Finalmente, cuando se endeudan por vivienda, en lugar de trasladar los gastos de la deuda, los traslada uno para su vida, es vivienda, y no está pagando arriendo. Eso es muy interesante. Y el tema de que si yo tengo crédito para comprarme un vehículo, si lo necesita para movilidad y todo, pues perfecto, pero que usted pueda medir la rentabilidad y no puedo tampoco endeudarme para temas de vacaciones o lo que llamamos zonas de descanso. ¿Cómo es que yo me endeudo para eso? La idea es, si yo voy a descansar, lo hago con mi ahorro. Jamás podrá hacer que usted descanse con deuda. Es más, no me cabe en la cabeza que uno pueda tomar descanso sabiendo que ese descanso impactará a futuro su bolsillo. Desde el programa Lluvia para la Vida de la Corporación Autónoma Regional, en articulación con la Secretaría Rural y Ambiente, se dio la entrega de 140 kits de aguas lluvias con el fin de generar un cambio para la adaptación en las zonas rurales. Desde el programa Lluvia para la Vida, el día de hoy, en el Coliseo Arena de Sal, se están entregando los insumos para las familias zipaquireñas. Este es un programa de la Corporación Autónoma Regional. Hoy nos acompaña su director, Wilfer Ortegón. Bienvenido a las cámaras de Aprecus y cuéntenos un poco sobre este programa. Siempre un placer estar acá en las cámaras de Aprecus. Efectivamente es un programa que está enfocado hacia el sector rural, hacia los agricultores, hacia nuestros campesinos, a nuestros empresarios de la tierra que efectivamente hacen una labor ardua para mantener nuestra soberanía alimentaria, para que día a día nos lleguen nuestros recursos a las casas de cada uno. Este proyecto tiene un enfoque para lograr contribuir con los efectos del cambio climático. Son tanques de 1000 litros que van a ayudar a que las personas logren recolectar el agua lluvia y de esta forma puedan utilizar esa agua en sus huertas caseras, en sus cultivos, pero también para temas domésticos como limpieza de sus hogares y demás. Y que el agua que efectivamente pagan, que les toca generar un recurso proveniente de los acueductos veredales o del acueducto de la ciudad, sea enfocada para el consumo humano. Entonces ayudamos pues también con la economía de los agricultores, de los campesinos, de la familia, de las familias rurales, y también pues contribuimos con el cuidado del medio ambiente. Bueno, ¿cuáles son los insumos que se están entregando y cuántas familias salieron beneficiadas? En Zipaquirá salieron beneficiadas 140 familias, una gestión de aproximadamente 300 millones de pesos. Se están entregando un tanque de 1000 litros, 2 canales, una bajante y todo el kit para la instalación. Entonces, de esta forma, pues estamos haciendo hoy la entrega de estos 140 productos para que la gente pueda instalarlos en sus hogares y comencemos a hacer esa recolección de agua. También es en articulación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente. Para esto el secretario Javier Villamil nos va a contar cómo fue el proceso de articulación y cuál fue el papel que cumplieron dentro de la entrega de estos insumos. Bueno, Mariana, un cordial saludo para ti, para toda la teleaudiencia de Aprecus.
Efectivamente, esto es una tarea interinstitucional que se ve gracias a la buena labor y articulación entre la Alcaldía Municipal, la CAR de Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca, los concejales de la ciudad que pues, han decidido apoyar estas labores también operativas en campo, ayudando con la gestión, ayudando a conseguir los recursos, juntas de acción comunal y demás. Entonces lo que buscamos es desde hace ya varios meses atrás, en campo, en vereda, identificar a aquellas personas o aquellas familias que cumplieran con los requisitos y que quisieran capacitarse en cuanto a la educación del aprovechamiento del agua. Así las cosas, mediante capacitaciones de la mano con la CAR, logramos identificar a hoy a 140 familias que están logrando beneficiar con este importante proyecto de lluvia para la vida, mediante la entrega de un tanque de 1000 litros, dos canaletas de 3 metros y todos los accesorios y acoples para su instalación. Con este programa buscamos mejorar las cifras en cuanto a la mitigación del cambio climático y desde luego apoyar a los campesinos del municipio de Zipaquirá, buscando fortalecer sus sistemas productivos, brindándoles, digamos, cómo acceder de manera más fácil a través de la captura de agua lluvia, tener agua para regar sus cultivos, para regar sus pasturas, para regar sus jardines, para labores domésticas también. Entonces es un incentivo muy importante para los campesinos de Zipaquirá, de esta manera logrando gestión de recursos por más de 280 millones de pesos. Bueno, ¿cuáles fueron los requisitos que las familias campesinas tuvieron que tener en cuenta para poder acceder a este beneficio? Son muy fáciles. El CISBEN tiene que hacer la visita, o si ya tiene la calificación del CISBEN, que sean tipo A, B o C, demostrar a través de la Junta de Acción Comunal una certificación de que son residentes realmente en la vereda, X vereda del municipio de Zipaquirá, y radicar esos papeles de manera muy sencilla en la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente de Zipaquirá, en la carrera octava 583, eso queda enfrente de Salinas Plaza. Allí nos pueden buscar, cualquiera de los funcionarios los puede atender, allí radican la documentación y tan pronto tengamos un número parecido al de esa convocatoria, más o menos unos 100-150 beneficiarios, procedemos a radicar a la CAR y les estaremos informando a través de llamada telefónica cuándo se hace la próxima entrega. Bueno, luego de la entrega de estos insumos, ¿qué seguimiento se les hace a las personas que fueron beneficiarias? Esto tiene un seguimiento por parte de la CAR. Aproximadamente en uno, máximo dos meses, personal de la CAR, personal técnico, va a estar haciendo la visita de verificación, verificando que los tanques estén, por recomendación de ellos, llenos, que los tanques se dispongan en donde la CAR evidenció que iban a quedar instalados, que los tanques, si se instalaron en X predio, tiene que estar el tanque en ese determinado predio, no se lo pueden llevar para otra parte. Y pues obviamente si tienen alguna dificultad en su instalación o algo, nosotros como municipio o la CAR, estar pendientes de que se haya instalado correctamente este dispositivo. Bueno, para la instalación, ¿ellos contaron con alguna capacitación o hay algún personal vinculado para que haga este proceso? Esto hace parte de la autogestión, es un tanque de 1000 litros, dos canaletas de 3 metros y unos acoples. En anteriores procesos de capacitación con la CAR, de la mano con personal operativo calificado, se les dio, digamos, la ilustración y se les dio el ejemplo en campo de cómo de manera fácil y sencilla se debe instalar. Entonces ya ellos, todos se verificó que tienen la claridad de cómo se instala. En caso de tener alguna dificultad, pues procederemos desde el municipio, a través de pronto de la Secretaría de Obras Públicas, a hacer los respectivos acompañamientos para determinar y dejar instalados, digamos, de manera adecuada 100% estos tanques. Nos acompaña Luz Marina Torres. Ella es una de las personas beneficiadas con los insumos que se están entregando el día de hoy. Señora Luz Marina, bienvenida a las cámaras de Aprecus y cuéntenos cómo ha sido el proceso de inscripción y pues cuánto tiempo demoraron en que salir los resultados de las personas beneficiadas. Sí, buenos días. Mi nombre es Luz Marina Torres, presidenta de la vereda Venta Larga y edil del corregimiento 1. Esta convocatoria fue por de desarrollo económico y la señorita Astrid Penagos fue la persona que nos convocó en la vereda y en las veredas. Ella muy amablemente fue de casa por casa. Estuvimos en las capacitaciones, en la siembra de árboles y todo, y estuvimos en la espera de que saliera el proyecto y gracias a Dios. Pues demoró un añito, pero salió, y gracias a Dios y al señor alcalde que nos colaboró junto con el señor gerente de la CAR, muchísimas gracias y mi Dios me los bendiga por esta labor que para el campesino es un gran apoyo.
Wilson Huavita, encargado del área de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación, nos amplía la información sobre la segunda convocatoria del FES. Y también Liliana Rodríguez, quien es la encargada del área de bilingüismo, nos da a conocer los requisitos para ser parte del Talent Show. El Fondo de Educación Superior de Zipaquirá abre su segunda convocatoria del 2022. Para esto, Wilson Huavita nos acompaña y nos comentará y recordará a toda la comunidad zipaquireña de qué trata este fondo. Wilson, bienvenido a las cámaras de Aprecus y bueno, cuéntanos un poco sobre esto. Muy buenos días, un cordial saludo para toda la comunidad zipaquireña, especialmente a todos los jóvenes que se encuentran actualmente estudiando alguna carrera tecnológica, técnica o universitaria en instituciones educativas del municipio de Zipaquirá o fuera del municipio. Contarles que en este momento nos encontramos con la segunda convocatoria año 2022 del Fondo de Educación Superior. Se encuentra abierta hasta el próximo 21 de agosto a las 12 de la noche. Es muy fácil inscribirse, convocamos a todos los estudiantes que en este momento se encuentran cursando alguna carrera, se presenten a la convocatoria. Estamos a través de un link que publicaremos en esta nota y o si no a través de la página de trámites en línea Zipaquirá. Es muy fácil presentarse. En este momento tenemos aproximadamente 750 subsidios para otorgar. Nosotros entregamos subsidios de acceso, permanencia y transporte. Acceso para todos aquellos que ingresan a primer semestre de cualquier universidad. Permanencia para los que están de segundo a décimo semestre con un promedio superior a 4.0. Y aquellos estudiantes que desafortunadamente de pronto no tienen un promedio por encima de 4 se pueden postular al subsidio de transporte. ¿La diferencia cuál es? El valor. Acceso y permanencia. Otorgamos 550 mil pesos una única vez en cada semestre y en el subsidio de transporte 330 mil pesos. Entonces pues está abierta, invitados todos los estudiantes para que puedan ser partícipes de esta excelente convocatoria que permite que los estudiantes se ayuden para sus gastos del semestre o para fotocopias u otro gasto que tengan durante el semestre. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para los estudiantes que van a entrar a primer semestre? Listo, son 10 los requisitos que deben presentar, pero son muy fáciles. Deben anexar fotocopias, esto se hace de manera digital. Deben escanear en PDFs individuales los siguientes 10 requisitos: fotocopia del acta, del diploma, del documento de identidad, del ICFES, estar o pertenecer al SISBEN, no importa la categoría. El certificado de notas o promedio de notas, el recibo de pago de la universidad, de lo que hayan pagado, una certificación de residencia, una fotocopia de servicio público, de cualquier servicio público, y una certificación laboral del estudiante si labora o del papá o de la mamá o un desprendible de pago. Esos son los 10 requisitos que deben presentar los estudiantes de manera digital en el link de inscripción. Bueno, y para las personas que van a seguir con el fondo de permanencia, ¿cuáles son los requisitos? ¿Son los mismos o ya cambian? Sí, esto es bien importante. Los estudiantes que ya se encuentran actualmente vinculados al fondo deben presentar los mismos 10 requisitos que les acabo de mencionar, pero adicionalmente ellos tienen como contraprestación por recibir este dinero que entregar la certificación de labor social. Deben hacer 80 horas de labor social a lo largo del semestre. Una vez reciban el subsidio, eso se hace en todas las entidades o las secretarías del orden central y descentralizado de la alcaldía. Cada donde realicen esta labor social les certifican y este sería el documento 11 para los estudiantes antiguos. Bueno, y por último, para el subsidio de transporte, ¿qué requisitos se deben tener? Y bueno, ¿solo aplica para universidades o digamos también para el SENA? Listo, nosotros en este momento tenemos beneficiados en la convocatoria general a estudiantes de cualquier universidad del municipio de Zipaquirá o fuera de ella y también para estudiantes del SENA. Estas son las dos modalidades que tenemos en este momento, estudiantes de cualquier universidad de Zipaquirá o de Bogotá o de otro lugar del país y también para estudiantes del SENA. A los estudiantes del SENA y a los estudiantes del subsidio de transporte son los mismos requisitos, la diferencia es, como les digo, que se pueden presentar con un promedio de 3.8 hacia arriba. Bueno, por último, regálanos una invitación para que todas las personas que nos están viendo, bueno, los estudiantes que están próximos a la educación superior, para que se acerquen y no dejen pasar estas oportunidades.
Sí, es bien importante que nos ayuden a difundir esto a través de todos los medios, a todas las redes sociales, porque a veces la gente no conoce todos estos beneficios. Acá en Zipaquirá pues somos afortunados que hemos logrado que todos los chicos o que todos los subsidios que ponemos cada semestre se cubran, pero a veces los muchachos desconocen de los beneficios del municipio, los beneficios que también otorga la gobernación de Cundinamarca y obviamente los del orden nacional. Pero están cordialmente invitados todos los estudiantes de Zipaquirá que se encuentren en este momento en primer semestre, para que accedan a esta, la segunda convocatoria. Los estudiantes que vayan a ingresar el próximo año, es decir, en el mes de febrero, deben presentarse en la convocatoria del mes de enero. En este momento se pueden presentar todos aquellos estudiantes que actualmente ya se encuentran vinculados en el SENA o en cualquier universidad pública o privada del municipio de Zipaquirá o fuera de él. Recordar también, bien importante, este subsidio beneficia a estudiantes egresados de colegios públicos y privados de Zipaquirá. No podemos beneficiar a estudiantes egresados de otros municipios porque desafortunadamente pues cada uno de los recursos son escasos y también los diferentes municipios tienen este tipo de subsidio. Entonces, en este fondo tienen cabida todos los estudiantes egresados de colegios públicos y privados del municipio de Zipaquirá. Por otro lado, Liliana Rodríguez nos habla sobre el Talent Show y las jornadas de bilingüismo que se están adelantando desde la Secretaría de Educación. Liliana, bienvenida a las cámaras de Apercus y pues cuéntanos un poco sobre el Talent Show. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, quiero enfatizar bastante en el Talent Show, ya que hemos tenido bastante acogida con este concurso que la Secretaría de Educación ha dispuesto para todos los estudiantes, tanto de colegios públicos como privados. Entonces, los quiero invitar, chicos, a que sigan participando en este show de talentos. Lo que ustedes tienen que hacer es escoger una canción de su preferencia en inglés, del cantante favorito que ustedes quieran, le dan su tono de voz. Cuando ya se sientan preparados, graban el video y lo comparten en las redes de la Secretaría de Educación. Lo que queremos es que los estudiantes puedan mostrarnos todos esos talentos con otro idioma. Bueno, cuando ustedes graban su video, nos envían por favor el link de ese video a sesbilingüismo@gmail.com y nosotros vamos a estar monitoreando los likes. ¿Por qué menciono lo de los likes? Porque es algo muy importante para que ustedes puedan ir a la semifinal, que va a ser el 16 de septiembre en el Coliseo Arena de Sal, de 7 de la mañana a 12 del día. Entonces, entre más cantidad de likes ustedes tengan, van a poder participar en la semifinal. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de inscripción? ¿Cuántos cupos hay? Bueno, todavía tenemos bastantes cupos. El proceso de inscripción es supremamente sencillo, es a través de la plataforma de Google, donde ustedes van a llenar un formulario que la Secretaría ha estado rotando por las diferentes redes sociales y allí se inscriben. Por supuesto que hay un documento de derechos de imagen, este lo tienen que diligenciar junto con sus padres. Entonces, pues yo les recomiendo, chicos, que tan pronto se inscriban, empiecen a grabar su video porque realmente entre más likes, más oportunidades tienen. Bueno, para las personas que quieren participar, ¿entre qué edades pueden acceder? Bueno, realmente esto lo hicimos para los chicos de bachillerato, entonces de sexto a grado octavo es la categoría prejuvenil y de noveno a grado undécimo son los estudiantes de categoría juvenil. Entonces estas son las dos categorías que estamos nosotros evaluando y por supuesto tenemos jurados que pues van a evaluarlos en todo lo que tiene que ver con el aspecto de inglés. Bueno, Liliana, regálanos una invitación para que los estudiantes se unan y participen. Bueno, chicos, la verdad este concurso es para que ustedes la pasen muy chévere, es un momento de esparcimiento, de aprendizaje y pues qué más aprovechando los talentos que tiene Zipaquirá. Llega el Festival Cultural Salinero 2022 Realismo Mágico con una amplia programación para todas las familias zipaquireñas. Desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, el gerente y subgerente nos da a conocer la importancia que este festival ha tomado al transcurrir de estos años. En este momento estamos con el gerente del instituto, Freddy Espinosa, bienvenido a las cámaras de Aprecus, y también nos acompaña el gerente de cultura, el subgerente de cultura, Cristian Borbón, también bienvenido a las cámaras de Aprecus. Y bueno, nos van a hablar un poco de la historia de dónde nació el Festival Cultural Salinero aquí en Zipaquirá. Bueno, Freddy, bienvenido y cuéntenos de dónde nació este festival. Bueno, un saludo muy especial en nombre de nuestro alcalde y de todo el gobierno municipal, el ingeniero Wilson García. Este Festival Salinero y Cultural nació en el Acuerdo 08 en el año 2009,
cuando se institucionaliza que cada año en el municipio se debe hacer este festival que busque, por supuesto, rescatar toda la parte gastronómica, toda la parte cultural y toda la historia que gira en torno a nuestra Villa de la Sal. Si nos retrocedemos un poquito en el tiempo, en 1924 empezaron a hacerse las fiestas de la Virgen de Guasap, que es la patrona de todos los ipaquireños, y siguiendo esa tradición se deja este acuerdo en el año 2009 que año a año se ha venido organizando en el municipio de Zipaquirá y que por supuesto es importante porque aparte de rescatar las costumbres culturales de nuestra ciudad, es una oportunidad también para que los zipaquireños salgan, vivencien de estas actividades y que los turistas vengan y en esta época del año puedan disfrutar de toda la oferta y de todo lo que prepara el gobierno municipal a través del instituto para el desarrollo de este festival salinero. Bueno, también recordemos la importancia que este festival tiene para todos los ipaquireños. Bueno, es un festival que es de los ipaquireños y para los ipaquireños. Desde el primer año de gobierno, por decisión de nuestro alcalde, se ha querido que se beneficie a todos los artistas del municipio. En esta oportunidad, en este año, son más de 200 los artistas que vamos a beneficiar, que van a tener una tarima como cualquier tarima en conciertos de carácter nacional que se tienen en los lugares donde se realizan. Van a contar ellos con esa tarima y con esa escenografía para que les demos el realce y el protagonismo que ellos necesitan. Y aparte de eso, también se ha dispuesto unos recursos económicos para que se pueda subsidiar de alguna manera también la presentación que ellos hacen en el marco de este Festival Salinero. Son 4 días de festival, el grueso del festival, que arranca el día viernes, sábado, domingo y lunes, y el grueso de este festival lo hemos querido desarrollar en el Parque La Independencia, puesto que también se quiere reactivar todo el comercio que genera el parque, todos los empresarios, microempresarios que tienen sus establecimientos comerciales allí, que se vean beneficiados de este festival, que sin duda alguna van a ser muchas las personas que van a llegar, no solamente de Zipaquirá, sino de toda la región. Bueno, Freddy, por otro lado también aprovechemos la oportunidad para todos los artistas ipaquireños que hagan parte también de los grupos de formaciones que ustedes tienen acá en el instituto. Sí, tenemos nuestras escuelas de formación que hacen un proceso pedagógico muy importante en el municipio en el cual les ayudan a desarrollar todas sus habilidades y capacidades artísticas, todos esos talentos que tienen en el instituto nosotros los podemos ayudar a desarrollar para que luego se den a conocer a nivel nacional. Bueno, Freddy, pues muchísimas gracias, las cámaras de Precusión Press están abiertas y por otro lado también nos encontramos con el subgerente Cristian Borbón, quien nos va a contar cómo se va a llevar a cabo este Festival Cultural Salinero 2022 de Realismo Mágico que comienza este viernes 12 de agosto. Bueno, cuéntenos cómo va a ser pues esta agenda para que todos los ipaquireños se deleiten y aprovechen para que participen de todas estas actividades. Cordial saludo a toda la ciudad de Zipaquirá, a Precus por abrirnos este espacio. Este Festival Cultural Salinero tiene como objetivo principal el realismo mágico. Comenzaremos el viernes 12 con el Festival de la Juventud, que tendremos grupos de rock y jazz. Todo esto será en el Parque La Independencia, conformados por artistas locales y de las escuelas de formación. Tenemos un artista que es Juan Palau, que se presentará el viernes 12 a las 3 de la tarde. Para el día sábado 13, tenemos nuestra gran comparsa inaugural, encargada por las dependencias de nuestra alcaldía municipal, que saldrán desde el barrio El Prado, continuarán con su ruta por la décima frente al Caja Social. Tendremos una tarima en donde mostrarán sus bailes y todo lo que tienen preparado para la comunidad de Zipaquirá. Continuaremos, subiremos por la tercera y llegaremos al Parque La Independencia, y ahí tendremos en nuestra gran tarima a un artista donado. Cabe aclarar, donado, no es pagado por nosotros, es un artista donado por nuestro patrocinador oficial Aguardiente Néctar, que es Jason Jiménez. También tenemos artistas como Chris Cifuentes y André. Esto para el día sábado, que es lo grueso de nuestro Festival Cultural Salinero 2022. Para el día domingo tenemos Festival de Tunas y Mariachis, donde tendremos 4 tunas de la ciudad de Zipaquirá y tendremos 9 mariachis en nuestra gran tarima.
y para el lunes festivo, lunes 15, que es por así decirlo nuestro cierre del festival, en el Parque La Independencia, acabo de aclarar, tendremos música colombiana y vallenato. Cabe aclarar también que el día domingo tenemos al cantante de la pandilla del Río Bravo que se llama Jorge Rubiano, que vendrá con la agrupación Nueva Raza. Cabe aclarar que en el marco del Festival Cultural Cenero 2022, del 24 al 27 tenemos la temporada de teatro, cuentería y poesía, y el 28 el segundo festival de bandas músico-marciales. Bueno, entonces por último hagamos una invitación para que todos los zipaquireños pues hagan parte de este Festival Salinero 2022. Invitamos a toda la comunidad zipaquireño y a nuestros municipios vecinos a que vengan y compartan en familia de este gran Festival Salinero 2022 que tiene como tema principal el ritmo mágico y la reactivación económica de todos nuestros artistas. Bueno, y también nuestro gerente para que haga la invitación y recuerde pues la importancia de que asistan a estos eventos culturales acá en el municipio. Bueno, hemos preparado un Festival Salinero y Cultural este año que busca volver a rescatar ese sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Por eso nuestro logo del Festival Salinero y Cultural fue diseñado por un artista zipaquireño, Michel Corredor, que es un funcionario del instituto y que a propósito también gracias a la gestión de recursos que se tuvo en compañía del diputado Fabián Rojas, del señor alcalde y de la gerente de la empresa Catedral de Sal ante la licorera, se pudo tener una edición especial de Aguardiente Néctar que va a generar ese sentido de pertenencia por nuestra ciudad, por nuestro festival, y este año que ya podemos hacer el festival de manera presencial, pues la invitación es a todos los zipaquireños para que disfrutemos de este Festival Salinero y Cultural que va a estar muy, muy, muy bien organizado por todo el gobierno municipal, por todas las personas que se han vinculado a este festival, para que lo vivamos en paz, en alegría y en familia, que es lo más importante. En conversación con el equipo periodístico de Aprecus, el nuevo comandante del Distrito Militar 47, Luis Delgado, nos da a conocer las ventajas que tiene el incorporarse al Ejército Nacional. Encontramos con el capitán Jesús Delgado, nuevo comandante del Distrito Militar 47 del municipio de Zipaquirá. Capitán, bienvenido a las cámaras de Aprecus y bueno, cuéntenos un poco de lo que ha sido su trayectoria como militar y bueno, ¿cuál es la invitación que le tiene para nuestros jóvenes zipaquireños? Muchas gracias al canal Aprecus. En este momento invito a todos los ciudadanos zipaquireños a que se integren a las filas de las fuerzas militares como soldados del tercer contingente del 2022. La convocatoria se estará realizando el día 15 de agosto a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, recordarle también a nuestros jóvenes cuál es la importancia de que ellos se integren a este grupo. La importancia de integrarse a las Fuerzas Armadas tiene un motivo único: ser mejores ciudadanos. Pertenecer a las Fuerzas Militares es un orgullo personal, un orgullo familiar, un orgullo para la población civil que nos ha visto crecer. Necesitamos que por favor solucionen su situación militar, ya que más adelante van a poder tener de algunos beneficios. Igual, cuando cuenten con su documento, que es la libreta militar, ya bien sea de primera clase, segunda clase, o tengan una libreta militar provisional, va a ser un requisito para poder continuar y ejercer algún cargo público. Bueno, ¿cuáles son esos beneficios que nos ofrece el tener una libreta militar? Facilidades de conseguir un empleo, evitarnos dentro de unos años trámites tediosos para poder generar un documento, el cual lo pueden generar con su debido tiempo. Bueno, capitán, cuéntenos desde qué fecha está pues a cargo del distrito. Yo me encuentro desde el 21 de julio del presente año en las instalaciones del Distrito Militar 47. Bueno, y por último, coméntanos cuáles son los requisitos para poder integrarse y hasta qué fecha es el límite. Los requisitos para integrarse deben ser mayores de edad, desde los 18 años hasta los 24 años de edad. Requisitos: presentarse puntual el día 15 de agosto a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos aquí en el distrito pendientes para poderlos incorporar. Bueno, por otro lado vamos a hablar ya cuando ustedes ingresan al Ejército Nacional, ¿cuál es el procedimiento? Nos encontramos con el Capitán Rodríguez, comandante de Sabana Centro. Él nos
dirá el paso a paso o el proceso que deben seguir ustedes como ciudadanos luego de inscribirse en el Distrito Militar 47. Capitán, bienvenido a las cámaras de Aprecus y bueno, cuéntenos cómo sigue el proceso. Buenos días, me presento, soy el Capitán Rodríguez Higuera Richard, comandante de Sabana Centro. Para mí es un gusto pues hoy tenerlos a ustedes acá. Nosotros estamos haciendo ahorita el proceso de la incorporación, haciéndole la invitación a cada uno de esos jóvenes entre 18 y 24 años para que aquí en el Distrito Militar 47 se acerquen y hagan su proceso de su servicio militar. Nosotros somos el Grupo de Caballería Mecanizado número 10 de Kendama y el objetivo pues es que todos esos jóvenes conozcan las capacidades militares, conozcan qué es un grupo de caballería y pues hagan parte de nosotros. Bueno, ¿cómo es el proceso para el entrenamiento? ¿Qué requisitos o qué condiciones deben tener las personas que quieran prestar su servicio militar? Nosotros tenemos un equipo dinamizador en donde verificamos cada uno de esos jóvenes que se presentan acá, requisitos para poder ser parte pues, de la institución, pues primero ser mayor de edad, ser colombiano, no tener problemas de salud, no tener algunas de las excepciones de ley. Y si cumple todo eso, pues ya se pasa a cada uno de los doctores que los van a verificar, odontología, psicología, médico general, y a través de ellos pues ya se le da el aval de que es apto e ingresa con nosotros a cumplir su servicio militar. Bueno, Capitán, regálenos una invitación para que todos los jóvenes que están próximos también a cumplir los 18 años y los que ya los cumplieron para que se acerquen y hagan parte de esta jornada. Quiero que cada uno de los jóvenes entre 18 y 24 años, este 15 de agosto, se acerquen al Distrito 47 aquí en Zipaquirá para que conozcan las capacidades del ejército, para que sepan que es su ejército nacional hoy en día, un ejército profesional, y hagan parte de esa bonita labor. Pues hay muchas cosas que hoy en día son muy buenas, capacidad como seguir su carrera militar, ya sea como soldado profesional, suboficial oficial. En Uniminuto Centro Regional Zipaquirá se conmemora el Día del Medio Ambiente con diferentes actividades que buscan concientizar a los estudiantes. Uniminuto celebra el Día del Medio Ambiente. Para esto nos acompaña María Cristina Chamucero. Ella nos contará las acciones que se están adelantando desde el Centro Regional Zipaquirá. María Cristina, bienvenida a las cámaras de Aprecus y bueno, cuéntanos cómo ha sido este día. Muchísimas gracias, pues primero agradecerles por acompañarnos en nuestra jornada del Día del Medio Ambiente que como Sistema Uniminuto venimos a desarrollar en el día de hoy. Es así como Uniminuto a nivel nacional nos encontramos desarrollando el Día del Medio Ambiente y específicamente acá en el Centro Regional. En la mañana tuvimos un conversatorio sobre el cuidado y preservación del medio ambiente y en este momento pues hicimos entrega de todas las canecas que tenemos en nuestros puestos coordinadores, administrativos, financieros, con el objetivo de poner en marcha cada uno de los puntos de reciclaje que nos hicieron entrega. Nosotros desde Centro Regional Zipaquirá pues hemos venido implementando varias estrategias. Bueno, ¿qué actividad se está adelantando en este momento? Bueno, en este momento estamos sembrando 100 eugenias que a cambio la empresa con quien tenemos el convenio de recolección de botellas PET nos buscaron y nos entregaron las botellas que tienen la forma de botella para depositar todos los PET que generamos en la universidad. Nosotros ya hemos venido trayendo nuestros residuos que generamos en nuestras casas, en la botella del Mimosín, del Clorox, las gaseosas que consumimos y a cambio ellos nos entregaron para el día de hoy 100 eugenias. Entonces no nos beneficiamos, sino cuidamos al medio ambiente y beneficiamos al medio ambiente a cambio de entregar ese residuo. También nosotros estamos recibiendo todo lo que hace parte del material de residuos eléctricos y electrónicos, el mouse, los cables, los televisores, todos aquellos aparatos eléctricos que tenemos en nuestra casa y pues ya a cambio de sacarlo a la basura los pueden traer acá, nosotros se los recibimos, los entregamos a la empresa We Global. Ellos no lo reciben y a cambio nos entregan computadores remanufacturados para poder hacer entrega a fundaciones, escuelitas, instituciones que los necesitan. Y las tapitas de la gaseosa, del jugo que generamos, las entregamos a la Fundación de Niños Son en los Andes, niños con cáncer a quienes venimos contribuyendo desde el año 2019. Y por cada 1000 tapitas que nosotros les entregamos, contribuimos a la quimioterapia de un niño. Allí pues recibimos más que la gratitud y la sonrisa de aquellas familias cuando llegan las 1000, 3000, en el 2020 entregamos 7000 tapitas y pues pudimos ayudar a 7 niños en sus quimioterapias. También venimos recolectando el aceite quemado ya en nuestra casa que lo botamos, lo depositamos al sifón
El objetivo es que lo guarden en una botella plástica, lo traigan acá y nosotros se lo recibimos para luego entregarle a la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio. Entonces son varias estrategias que venimos liderando. Tenemos nuestro espacio ambiental que venimos trabajando, que se denomina TINI, Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes, que venimos trabajando también con los estudiantes de práctica en responsabilidad social y voluntariado. Bueno, es una tarea de todos los estudiantes, pero de pronto alguna persona de las que nos está viendo quiere contribuir con estas acciones, puede acercarse a la universidad, ¿cómo puede hacer para poder entregar el material? Claro que sí, Uniminuto tiene siempre las puertas abiertas para toda la comunidad, no solo de Zipaquirá. Recibimos también donaciones de Tocancipá, Cajicazo, Pocogua. Entonces, cuando ustedes quieran, acá nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Llegan a la portería, pueden comunicarse con la coordinación del SED. Nosotros les recibimos. Cuando son las entregas, por ejemplo, de una empresa como la empresa Los Comuneros, les entregamos a cambio una certificación como donantes y cuidadores del medio ambiente. Entonces, claro que sí, nosotros estamos de lunes a sábado con las puertas abiertas recibiendo todos aquellos residuos que nos pueden traer y pues que vamos a contribuir al medio ambiente y a cada una de las organizaciones con quien trabajamos. Bueno, regálanos una invitación para que todos se acerquen y por supuesto también desde los hogares que empecemos a reciclar y ayudar al medio ambiente. Claro que sí, cordialmente invitados a cada una de las familias del municipio, de los municipios de Sabana Centro, para que puedan participar en cada una de nuestras acciones, instituciones educativas, con quienes hemos venido trabajando. Entonces, desde su casa podemos empezar. Si no iniciamos desde nuestros hogares, no vamos a empezar nunca. Tenemos que empezar a generar esa concientización. Nosotros acá ya acabamos con los vasos desechables, la cucharita desechable, el vasito, porque ya cada uno aquí maneja su pocillo, su botilito y su cuchara. Entonces, para que todos podamos traer nuestros residuos y empecemos desde casa, no lo hagamos en este momento, decimos, bueno, por el cual al medio ambiente, pero si yo ya me muero, pues no, hagámoslo por nuestras futuras generaciones, que son, ¿qué le vamos a dejar a nuestras familias? Muchas gracias. A lo largo de esta actividad también contamos con la compañía de Nidia Rodríguez, ella es profesional del área de desarrollo humano. Nidia, bienvenida a las cámaras de Aprecus y bueno, cuéntenos cuál es la importancia de estos procesos. Bueno, muy buenos días. En articulación con el SED buscamos estos espacios de sensibilización para nuestros estudiantes y de la comunidad educativa en general con el objetivo de cuidar el medio ambiente, nuestra casa común. Desde Bienestar y pues desde las diferentes instancias de la institución realizamos actividades formativas que ayudan a sensibilizar a nuestros estudiantes frente a ese cuidado y conciencia ambiental. Bueno, ¿qué otras actividades se vienen realizando, aparte de las que ya nos mencionaban del reciclaje como tal de las botellas PET? ¿Qué otras acciones se vienen adelantando? Bueno, desde Bienestar tenemos con los estudiantes de práctica en responsabilidad social un proyecto que va enfocado al cuidado del medio ambiente, donde realizamos actividades dinámicas, lúdicas y talleres formativos que buscan esos espacios de sensibilización, de entender por qué es tan importante cuidar el agua, cuidar el aire, nuestra tierra, la sembratón y demás. Bueno, desde el área y desde esta área, bueno, se hacen estos talleres. ¿Y a quién más va dirigido este tipo de procesos? Pues al sensibilizar a nuestros estudiantes, ellos también van a ser socializadores en sus familias o en los contextos donde ellos se desenvuelven. Inicialmente todas las actividades van encaminadas a nuestra comunidad educativa, quienes son profesores, administrativos, estudiantes, directivos, pero como ya lo estaba diciendo, nuestros estudiantes y pues nuestra comunidad en general también va a ser socializadora de estos espacios en sus diferentes contextos. Desde el Coliseo de La Salle se llevó a cabo la firma simbólica de la iniciativa La Escuela Abraza la Verdad. Mariana Castillo nos amplía esta información. Desde el Colegio de La Salle nos encontramos donde se va a realizar la firma simbólica de la iniciativa La Escuela Abraza la Verdad. Para esto tenemos a Juan José Correa, delegado de Educapaz, que nos va a comentar un poco más de cómo surge esta iniciativa. Juan José, bienvenido a las cámaras de Aprecus y bueno, cuéntanos cómo se ha ido desarrollando esta propuesta. Bueno, muchas gracias. En el 2016, cuando se firman los acuerdos de paz con las FARC, uno de los puntos de los acuerdos es precisamente la generación de un informe que dé cuenta de lo que pasó en el conflicto armado colombiano, que recoja las voces de las víctimas, de los victimarios, y que nos pueda dar un poco explicaciones de por qué llegamos a ese nivel de violencia.
La idea, digamos, con este informe que acaba de ser publicado es que pueda ser difundido, como que no quede solo en ciertos niveles, sino que diferentes actores de la sociedad colombiana puedan conocer, digamos, qué originó la violencia en el país, y de ahí la importancia de que este informe pueda llegar a las escuelas, ¿no? Pues porque las escuelas son centros de debate, son centros de pensamiento, y si queremos que la violencia, digamos, no se repita, es importante que las comunidades puedan conocer muy bien qué fue lo que pasó, por qué pasó, y en ese sentido cuenten con herramientas para velar para que ese tipo de situaciones no se repitan y podamos vivir en ambientes de más convivencia y de más paz también. Bueno, ¿cuáles son las metodologías que se han propuesto para poder llegar a todos los estudiantes? Bueno, básicamente se hizo una convocatoria muy grande con el apoyo, pues, de las Secretarías de Educación a nivel nacional. Y al día de hoy, en este momento, estamos conectados con más de 4.300 colegios a nivel nacional, en el Chocó, en el Cauca, en Arauca, en todo el país, pues acá también en Zipaquirá. Y se dialogó previamente con los directivos docentes, se les entregaron unas guías de trabajo para que ellos contaran, digamos, con herramientas para poder abrir esos debates dentro de los colegios. Cada colegio igual tiene autonomía para poderlo adaptar, pero lo interesante es que la jornada está pensada para todos los estudiantes, o sea, que los debates no queden solo, digamos, para los chicos de 11, sino que desde preescolar, desde primaria, en todos los niveles se puedan dar esos debates, y lo mismo, que los profesores puedan participar todos en este espacio, no solo los de sociales, sino los de matemáticas, los de educación física, y entre todos podamos dar ese espacio de encuentro alrededor de la paz. ¿Cuál es la importancia, el significado que tiene la firma que se va a realizar en un momento? Bueno, es un acto simbólico muy interesante, que siento yo que es como el primer paso, ¿no? O sea, hoy empezamos a hablar de la verdad, pero como tal es solo el primer paso de lo que se viene para ahora. La idea es que podamos seguir dialogando en las clases, en los proyectos escolares, de pronto en la Semana por la Paz, en la Cátedra Afrocolombiana, y que la firma sea precisamente ese compromiso de que todos vamos a estar ahí involucrados y de que la institución va a empezar precisamente a abrir cada vez más espacios y más debates para que podamos seguir dialogando alrededor de la paz. Bueno, recordemos que este es un programa que se está llevando a cabo a nivel nacional, pero miremos cómo se ha ido desarrollando en el municipio de Zipaquirá. Nos encontramos con Fernando Quiroga, secretario de Educación del municipio de Zipaquirá. Fernando, bienvenido a las cámaras de Aprecus, y bueno, cuéntenos cómo ha sido el proceso para poder desarrollar esta actividad a nivel municipal. Bueno, saludar a este importante medio de comunicación y a todas las personas que lo siguen. Hoy estamos aquí desde el Colegio San Juan Bautista de la Salle, estamos en un importante evento que se llama La Escuela Abraza la Verdad, un evento que se está desarrollando a nivel nacional. Bueno, ¿cómo fue la organización, pues, a nivel municipal para realizarlo en las diferentes instituciones? Las directrices salen del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional contacta a todas las instituciones educativas. Las instituciones educativas tenían que hacer una celebración especial, cada una de las instituciones educativas. Hoy a nivel municipal las 10 instituciones están en este evento. Nosotros estamos haciendo el acompañamiento en este momento aquí en La Salle, y posteriormente, pues, vamos a hacer el recorrido por todas las otras instituciones educativas. Bueno, ¿cuál es la importancia que dentro de Zipaquirá se tenga conocimiento de estos temas que han afectado a lo largo de la historia, pues, a todos los colombianos? Esto es un evento bastante importante. Todos tenemos que, o todos sabemos que por más de 50 años vivimos una guerra y un conflicto armado del que muchos desconocen muchas cosas. Afortunadamente, y a raíz del proceso de paz que se firmó con la guerrilla de las FARC, surgió la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad trabajó durante estos 3 últimos años escuchando a cada uno de los actores del conflicto armado, y finalmente hace aproximadamente dos meses sacó un documento final, que es el documento que establece cuál fue la verdad de ese conflicto armado, y nos da respuesta a todos esos por qué que nosotros teníamos a nivel país. Bueno, por otro lado nos encontramos con una de las docentes encargadas de realizar este evento. Bienvenida a las cámaras de Aprecus, y bueno, cuéntanos cómo ha sido el proceso para llegar a esta celebración. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana García, soy docente del área de sociales acá en La Salle.
el Ministerio de Educación nos convoca a que también desde las instituciones educativas seamos partícipes de ese documento final de la comisión que nos presenta la verdad del conflicto de 60 años de historia de violencia en Colombia. Nosotros hemos venido trabajando en las aulas con los estudiantes, previamente hemos trabajado sobre todo el documento de la Paz Grande, que es donde está esa invitación a que los colombianos definitivamente sanemos el cuerpo físico y simbólico, pensemos en todos esos hechos de violencia alrededor del país y empecemos a cambiar. El semillero, estoy convencida, es la educación, son los colegios, son las juventudes, para que hagamos un cambio de verdad en la nación. También nos habla de la reconciliación y la importancia de la no repetición de esta violencia. Y con base en todos estos principios hemos venido trabajando en el colegio, en el área de sociales, y hoy tanto el área de sociales como de artística ha hecho un despliegue bastante importante de sensibilización para que los estudiantes también vean cómo la violencia ha afectado tanto a Colombia y cómo podemos empezar a apostarle a una mejor nación, a una sociedad en paz, a una sociedad que dialogue, a una sociedad que por fin pueda decir estamos viviendo en paz. Bueno, en el marco y en el transcurso de todo lo que se ha vivido, cómo ha sido la acogida por parte de los estudiantes con este tema? Es un trabajo de reflexión que hasta ahora estamos empezando, siempre trabajamos en esa formación de valores por la construcción de un mejor país, también está la misión incluso del colegio y ahora la reforzamos también con lo que la comisión nos invita. Ellos son receptivos, ellos están escuchando y nuestra apuesta formativa siempre será para que de verdad consigamos la paz. Ellos le meten mucho la ficha, están muy, muy receptivos mirando, reflexionando y ahora que están haciendo un trabajo en aula al final, mostrarán unos murales donde se trabajan distintos conceptos que son alusivos tanto a la violencia como a la paz y vamos a ver qué nos resulta cuando termine la actividad. Bueno, ahora veamos un poco de lo que ha sido esta actividad. Otro estudiante del Colegio La Salle nos cuenta la experiencia que ha tenido al tratar y a estar en la iniciativa La Escuela Abraza la Verdad. Daniel, bienvenido y cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. Buenos días, la experiencia se me ha hecho bastante interesante ya que es una manera distinta de que los jóvenes de hoy en día entiendan cómo eran estas masacres o bueno, estos falsos positivos que se daban en un pasado, ya que es aparte de ser interesante, se sale de la rutina y se me hace que al ser más lúdico los chicos pueden interactuar más y se puede, por decirlo de cierta manera, que aprendan o entiendan mejor estos temas tan delicados. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el tratar desde las escuelas o que los jóvenes de hoy en día tengan el conocimiento de todo lo que ha pasado durante la historia? A mi parecer esto es importante debido a que si no sabemos qué sucedió en un pasado, probablemente se pueda volver a repetir, cosa la cual no se desea, ya que estos temas eran y son muy delicados a día de hoy. Y pues también sí, es importante saber qué pasó en un pasado para entender por qué estamos hoy en día así en el país. Bueno, nos encontramos en otra de las actividades de esta propuesta y nos encontramos con otro estudiante de La Salle. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Luis Garzón, grado 8-5. Bueno, cuéntanos un poco sobre la importancia que tiene conocer más este tema, que es la persecución a nuestros líderes sociales. Bueno, pues este tema es importante ya que
podemos conocer la historia de Colombia, ya que no es para nada buena. Bueno, sí, no es para nada buena. La importancia también es de conocer mucha gente que fue acosada por el gobierno y por las fuerzas paramilitares. Y ya. Bueno, haznos un resumen pequeñito de lo que es la historia que se está dando a conocer el día de hoy. Bueno, pues este señor era líder de una comunidad. Llegaron las fuerzas armadas y lo intentaron sacar. Los grupos armados no lo podían dejar vivo. Entonces lo que hicieron fue perseguirlo. Él viajó a otro pueblo y también lo siguieron persiguiendo. Él se tuvo que vestir de mujer para poder escapar de ellos. Y ese sería como el resumen. Bueno, cuéntanos, ¿cuál sería la importancia o el mensaje que tiene que desde los colegios ustedes puedan conocer la historia que ha transcurrido pues durante todos estos años en nuestro país? Bueno, es muy importante, ya que muchas veces nosotros violentamos a las demás personas. Sí, hay, digamos, como las situaciones de bullying. Aquí ellos no pueden contar la verdad, y eso empieza desde un problema pequeño y se vuelve más grande. Como sabemos, muchos niños se han quitado la vida por este tema, ¿sí? Entonces es importante conocer eso para no hacerlo, para no violentar a los demás. ¿Crees que este es un paso fundamental para que de aquí en adelante los jóvenes o en general las personas tengan una manera diferente de ver las cosas o de manejar diferentes situaciones? Claro que sí, las personas que tienen el corazón, que no tienen el corazón de piedra, van a entender eso, van a conmoverse con los testimonios. Y pues eso fue lo que me incentivó a hacer eso, a actuar aquí. Que las demás personas sepan los testimonios y que tomen ejemplo de eso. Y de esta manera damos por finalizada una misión más de nuestro noticiero. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Canal 5 APRECUS.